Sí, mira, estaba fijado el fondo para el día de hoy, se aplazó a los fines de conducir a los testigos, unos cuantos testigos que estaban citados y no comparecieron, y citar nueva vez a algunos que es requerido nueva vez, algunos que se habían sido requeridos y no citados por asunto del sistema, pero se aplazó para el día 2 de septiembre. Creo que para ese día estaremos listos para darle culminación a este caso. Bueno, tenemos tres imputados en este caso hasta el momento. Dos de ellos para el día de hoy tenían la audiencia de fondo. Juicio de fondo. Fue aplazada para el día 2 de septiembre porque faltaban algunas citas de algunos testigos, pero nosotros entendemos que ya el 2 de septiembre se va a conocer el fondo y nosotros entendemos que a los imputados le toca sus 40 años, porque eso es lo que corresponde en este caso. Lo que espera el Ministerio Público es lograr una condena ejemplar en contra de los imputados, ya que a los mismos el Ministerio Público le ha presentado acusación y han sido enviados a juicio por los tipos penales de tentativa de asesinato y porte ilegal de arma de fuego. En ese sentido, nosotros lo que esperamos y tenemos la certeza de que vamos a lograr una condena ejemplarizadora, ya que ha sido un hecho totalmente cuestionable, deslenable, de que se ha atentado en contra de la vida de un fiscal de esta provincia, de un ministerio público que se encarga, ya saben ustedes, al ejercicio de sus funciones, a la investigación, y que esos imputados se encontraban esperando en su residencia para darle muerte.